Bueno, vamos a ver qué nos depara este The Last of Us, remasterizado para PlayStation 4. También me va a servir un poco de prueba para el nuevo firmware que ha instalado PlayStation 4, que se supone que aparte de transmitir a todo full por Twitch y Ustream, pues en Twitch se supone que van a quedar grabados los gameplays. Bueno, ya lo veremos. Yo voy a transmitir un poco de lo que es el principio para tampoco spoilear mucho. Acabo de llegar con el de la tienda. Aún sigue instalando el juego, aunque parece ser que te deja jugar. Lo he probado un poco, pero a ver si puedo empezar una partida nueva. Vamos a ver, partida nueva que no sea esta del prólogo. Esta pantalla inicial ya augura buen tema. Augura buen tema en lo que a gráficos e iluminación se refiere. Y este es un juego que le tenía muchas ganas. Ya sabéis que yo vengo de Xbox 360. Con lo cual los Uncharted, que son los otros de Naughty Dog, ¿no? Y el Beyond Two Souls, Heavy Rain y todos estos, pues no los pudimos disfrutar. A mí es algo que particularmente me jodió bastante, porque ya sabéis que no soy aficionado a los juegos de tiros y Xbox 360 empezó muy bien en su día. Pero acabó, a mi parecer, los 2, 3 últimos años como el Rosario de Aurora, enroscado de continuo Microsoft en juegos de tiros, más tiros, más tiros y más tiros. Y PlayStation 3, que había empezado mal, pues fue avanzando y al final, para mi gusto, esto ya sabéis que es una opinión completamente subjetiva, pues se meó encima de Xbox 360 en cuanto a catálogo se refiere. Esto, lógicamente, para los usuarios que hayan podido disfrutar de él en PlayStation 3, supongo que les parecerá una mierdaca que saquen estas reediciones remasterizadas, porque yo probablemente, si hubiese tenido PlayStation 3 y lo hubiera jugado, no lo hubiera comprado. Pasará ahora lo mismo cuando saque Rockstar su Grand Theft Auto 5. Yo le metí bastante caña en Xbox 360, lo terminé, hice alguna secundaria. Es cierto que me pilló ahí al final para cambiar para PlayStation 4 y no le metí toda la tralla que hubiese querido al tema de las secundarias, pero aún así no creo que lo vaya a volver a jugar. Así que me imagino que la gente que haya jugado a este en PlayStation 3, que básicamente que tampoco creo yo que lo vaya a volver a jugar. A cero, pero claro, los que no lo hemos disfrutado, yo para mí esto me viene como agua de mayo. Por mí que sacaran todos los Uncharted y estos del Heavy Rain, Beyond Two Souls y yo ya iría más contento que unas castañuelas. Como fui por el juego, pues aproveché para reservar mi The Crew. Buenos días al espectador que se incorpora ahora. Yo no sé cómo se miran los comentarios aquí desde PlayStation 4. Así que me vais a perdonar. No sé si habrá alguna opción. Sé que existe una opción para transmitir con los comentarios, pero se me va a reducir mucho la pantalla, pero si me permitís, voy a mirar a ver si a lo mejor con el iPad puedo poner ver esos comentarios. Vamos a ver. Vamos a ver dónde tengo yo la aplicación esta. Aquí. No sé realmente.
Aquí veo esto. Se ve potentillo, ¿eh? Pasa que me gustaría parar el vídeo para que no. Bueno, le quitaré el sonido, si no, si acaso. Vamos a ver. Ahora creo que voy a poder atender más o menos vuestros comentarios siempre que los haya. Voy a empezar una partida nueva porque la de antes fue. No hice nada. El juego trae unas instrucciones asquerosas. Bueno, instrucciones. Trae un papel con los controles, sin más. No trae absolutamente nada más. Lo cual. A mí me da un poco por el culete. Se están pasando ya de listos con el tema este de no traer absolutamente nada. Yo no, es verdad que no lo tenía reservado, creo que reservándolo daba una caja metálica o alguna historia de estas, pero yo no lo tenía reservado, así que bueno, me vine con la edición normal y corriente y no trae nada, es vergonzoso, es vergonzoso. De lo malo, bueno, algo, unos puntos que tenía ahí de gain y tal, los saqué por 45 €. Vamos a darle. Como no sé qué significa esto, fácil, normal, difícil, superviviente y realista, realista no sé qué quiere decir, supongo que será ya un modo de dificultad extremo. Yo voy a jugar normal, porque yo soy un paquete, me gusta disfrutar de los juegos y no me gusta que me frustren, así que voy a jugar en el nivel normal. Bueno, ahí. Buenos días a los que os vais incorporando aquí. Bueno, yo esto sí es verdad lo que decían de que la aplicación, ahora con la actualización nueva, perdón, de PlayStation 4 van a quedar grabados los gameplays en Twitch, pues. Yo sin más trataré de descargarlo de alguna manera y lo subiré para que lo disfrutéis todos en YouTube, ¿vale? Trataré de subirlo y a ver si luego subiéndolo a YouTube no me penalizan. De todas maneras, no sé si transmitir en vivo toda la partida o transmitir solo un momento. Porque más que nada por evitar spoilers a la gente. Bueno, vamos a ver cómo empieza la intro y demás. Tommy, escucha, es el contratista. El contratista, necesito el trabajo. Ya lo sé. Lo hablamos por la mañana, ¿vale? Lo vemos por la mañana. Vale, adiós. Sí, tío. ¿Mal día en el curro? ¿Qué haces despierta? Es tarde. Ahí va, ¿qué hora es? Hace mucho que deberías dormir. Pero aún es hoy. Cariño, ahora no. No tengo energía para esto. Ten. ¿Qué es? Tu cumple. Te quejas de que se te ha roto el reloj. Así que se me ocurrió. ¿Te gusta? Cariño, es. Me ¿Qué? gusta, pero. Creo que no va, ¿no? ¿Qué? No, 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 no. Oh. ¿De dónde has sacado el dinero? Drogas. Vendo drogas. Bien, pues puedes empezar a ayudar con la hipoteca. Ya quisieras. Creo que habéis puesto un comentario
porque me lo canta ahí, pero no sé cómo mirarlo sin que activar la opción esta de que se vean los comentarios. Pero claro, se me reduce mucho el área de juego y es una auténtica jodienda. Espero que en la aplicación esta de Buenas Twitch pues noches. me lo marque, ¿no? Vamos a ver. Es una pasada gráficamente, ¿eh? Hombre, se nota, no sé, como Hola. los Sara, movimientos. cariño, que se ponga tu padre. Tío Tommy, ¿qué hora es? Tengo que hablar con él. Hay un... Tío Tommy. Hola. ¿De qué iba eso? Se nota que un poco los movimientos, ¿no? Que todavía es de la generación pasada. Yo espero que con esta nueva generación esto no avance solo en gráficos, sino que avance en temas de inteligencia artificial, en temas de movimientos, que los movimientos sean cada vez más realistas. Vamos a ver, porque aquí parece que comienza el juego. Pero bueno, aún así yo no sé cómo lucía el original, porque ya digo que yo tuve Xbox 360, pero este luce realmente bien, ¿no? Ahí se ven los reflejos perfectamente. Sale como un círculo donde la puerta, supongo que será para... Círculo en el teléfono. Pueden usar por aquí varias cosas, por lo que veo. Se ve la ciudad al fondo, con esa... Con esa mierdilla ahí en el... En los cristales, ¿no? Voy a ver qué puedo hacer por aquí, porque parece que puedes hacer cosas. Vamos a ver. El ordenate de más, si aprieto aquí, entonces me salía el círculo y ahora me sale un triángulo. Porras, se me olvidó darle esto. Bueno, veis que el juego está, por ejemplo, esto está escrito en inglés, no está siquiera subtitulado. Pero sí es verdad que se ha molestado en doblarlo. Y yo no sé realmente cómo... Lo que coges aquí, esto realmente es para... No sé cómo se abre ni... Con la X, supongo. Y con la X lo vuelvo a posar. Bien, solo es... Vamos a ver que por aquí yo creo que antes salía alguna cosa más. Vale, el círculo indica que hay cosas que hacer, por lo que veo. No hay línea. Y luego ya cuando te arrimas, pues el triángulo es el que realmente, con el que realmente haces las acciones. Creo que ya no hay nada más que hacer por aquí. Luce muy bien. Veo que se ve bastante bien el streaming aquí. Vamos a ver si es verdad que queda almacenado. Ahí vamos al ataque. ¿Papá? Es una pasada cómo está recreado todo. Vamos a ir entrando por las distintas estancias, viendo qué se puede hacer en cada una de ellas.
Tenemos el baño. Vamos a leer el periódico. Solo es un titular, realmente no puedes. Está bien poder echar un meo ahí, Papi. como el Fahrenheit. Juegaco que a mí me gustó mucho y confiaba con que Heavy Rain y eso salieran en Xbox 360 y sin embargo Microsoft pues optó por los Call of Duty y demás, dejándonos ahí huérfanos un poco a los jugadores que no somos de shooters, ¿no? ¿Estás ahí? Podemos estar conectados de algún modo con una ¿Dónde pandemia está? Nacional. Nos han informado de que las víctimas afectadas por la infección Ha sido muestran signos cerca. de agresividad elevada y... Fuga de gas. Hay cierta conmoción en la parte de... ¿Qué ha sido eso? L3. Oh, Dios. Ay, no apreté. ¿Papá? De Quick Time Event o algo, el L3. Y ahora pues me lo he perdido por paquete. Sin apretar inmediatamente. Se ve todo de puta madre, ¿eh? Sobre todo me está flipando mucho el tema de las luces. Aquí nuevamente la ciudad, como saliendo humo, ya viene el apocalipsis total. Si me queréis hacer alguna pregunta o algo, gustosamente os la responderé a la gente que estáis aquí online en estos momentos. Dentro de mis posibilidades, porque ya digo que es la primera vez que juego a este juego y no... ¡Papá! Parece que haya más cosas por hacer por aquí. ¿Qué está pasando? Está perfectamente ambientado todo, con fotos de la familia. La policía pasando por ahí, qué pasada. Estos pequeños detalles de ambientación y demás son lo que hacen de verdad grandes a los juegos. Mira, a ver situar. Parece que haya... Ese es su teléfono. ¿Es? Ocho llamadas perdidas. ¿Dónde rayos estás? Llámame. Ay, ya voy. Es que son las 2:15 de la mañana, de la madrugada, ¿no? R3, por lo visto, por lo que acabo de ver, es como para fijar la atención en un hecho concreto y puntual, ¿no? Bueno, se dice aquí que regresará tarde a casa. ¿Dónde está? Se ha traducido un poco libremente por mí. Mira cómo refleja la niña en los cristales. Sí. Ahí está el padre. ¿Eres tú? Sara. ¿Estás bien? Sí. ¿Ha entrado alguien? No, ¿quién iba a entrar? No te acerques a las puertas. Quédate ahí atrás. Papá, me estás asustando. ¿Qué está pasando? Son los Cooper. Les pasa algo raro. Creo que están enfermos. ¿Enfermos? Dios. ¡Jimmy! ¡Papá! Cariño, ven.
pasa nada. ¡Jimmy! ¡No te pasa nada! ¡Jimmy, te lo advierto! ¡No! Venga, venga. Le has disparado. Sara. Lo vi esta mañana. Escucha, está pasando algo muy malo. Tenemos que salir de aquí. ¿Me estás entendiendo? Sí. Tommy, venga. Venga. Qué pasada el efecto ese de luz. ¿Dónde coño estabas? ¿Sabes lo que está pasando ahí fuera? Tengo una ligera idea. Venga, Mediación. Entra ahí. Estás lleno de sangre. No es mía. Vámonos. Dicen que Media Ciudad se ha vuelto loca. Podemos irnos ya. Es como una especie de parásito. ¿Me cuentas qué ha pasado? Luego. Sara. ¿Qué tal, cielo? Estoy bien. ¿Oímos la radio? Sí. Como para ampliar el zoom, ¿no? Sin radio. Sí, estamos genial. El de las noticias no paraba de hablar. ¿Dicen a dónde ir? El ejército está colocando barricadas en la autopista. No hay acceso al condado de Travis. Significa que hay que irse deprisa. Coge las 71. ¿Cuántos muertos hay? Seguro que mucha. Encontraron a una familia asesinada. Tommy. En su casa. Pasada, los zombies estos infectados. No tienen ni idea. Pero hay más ciudades. Al principio era solo el sur. Ahora se extiende por la costa este, la oeste. Dios santo. La granja de Luis. Espero que pudiera escapar. Seguro. ¿Enfermos? No. Claro que no. ¿Cómo lo sabes? Dicen que solo es la gente de la ciudad. ¿Trabaja Jimmy en la ciudad? Exactamente. Estamos bien, créeme. Vale. Pasa, si te pudieras mover ya. ¿Qué haces? Sigue conduciendo. Tienen un crío, Joel. Nosotros también. Tenemos sitio. Sigue conduciendo, Tommy. ¡Parad! Tú no has visto lo que yo. Ya aparecerá alguien. Querían ayuda. ¡Oh, qué atasco! A todo el puto mundo se le ha ocurrido lo mismo. Bueno, podríamos volver atrás, ¿eh? ¡Pero qué coño! ¡Vámonos! Tommy. Joder. Tommy. Hostia puta. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué coño ha pasado? ¿Lo has visto? Sí, lo he visto. Joder. Gira aquí, gira. No. Venga, va, moveos. ¿De qué huyen? Eso que nos dio. Es un intento. No. ¡No podemos pararnos no aquí! ¡No puedo pasarles por encima, Joel! ¡Está marcha atrás! ¡También están detrás! ¡Eso! ¡Espera! ¡Venga! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Qué toque! Impresionante. Parece que se desarrolla en Texas o por ahí. Estaba San Antonio, ¿no? Hay un rótulo. Vuelve, cariño, vuelve. Estoy aquí, cielo. Rapidísimo, los zombies estos de marras, ¿eh? Me duele la pierna. ¿Te duele mucho? Va a haber que correr. ¡Cuidado!
Entiéndenos. ¡Va, cielo! ¡Vamos, aguanta! ¡Vale! Mira, ¡qué espectáculo visual! ¡Cuidado! ¡Cierra los ojos, cariño! Básicamente es una puta. ¡Oh! ¡No paréis! ¡Esa gente está ardiendo! ¡No mires, Sara! ¡Guapa está hecha la ciudad, el pueblo! ¿Por qué haces eso? ¡Por allí! ¡Mírame solo a mí! ¡Oh! Vamos a salir de esta, te lo prometo. Se está liando. Una auténtica gozada. ¡Atrás! ¡Hay demasiados! ¡Por aquí! ¡Por el callejón! ¡Ya! ¡Oh! No sé si habría que darle caña al cuadrado, si era esto. Está muerto. De dar toques. Joder, casi llegamos. Ya casi hemos llegado. ¡Entran por la verja! ¡Venga! ¡Buscad una salida! ¡Vamos! ¡Joel! ¡Vamos! ¡Ve a la autopista! ¡Vamos! ¡Tú tienes a Sara! ¡Puedes correr más deprisa! ¡Tío Tommy! ¡Nos vemos allí! ¡Rápido! ¿Sabes por dónde hay que largarse? Imagino que por aquí... ¡Casi llegamos! Yo supongo que será pasillero completamente. Lo guapo que sería que te pudieras mover libremente por los escenarios, ¿eh? Oh. Tranquila, cielo. No hay peligro. Tranquila. ¡Ayúdanos, por favor! ¡Alto! Es mi hija. Se ha roto la pierna. ¡No se mueva! Vale. No estamos enfermos. Tengo un par de civiles en el perímetro exterior. ¿Qué hago? Papi y el tío Tommy. Te llevo a un lugar seguro y vuelvo por él, ¿vale? Señor, hay una niña. Pero... Sí, señor. Amigo, hemos pasado por un infierno, ¿vale? Tenemos que... Oh, ya no sé esta... Oh. Por favor, no. ¡No! Dios, no. Sara. Mueve las manos, tío. Sí, cielo, sí. Preciosa, sé que duele. Todo va a ir bien, aguanta. Voy a levantarte. Lo sé que duele. Vamos, preciosa. Lo sé, cielo, no lo sé. Sara. Cielo. No me hagas esto, cielo. No. No jodas. No. No, Dios, no. Por favor. Dios. Por favor. No, no me hagas esto, Dios. Dios. Y aquí parece que acaba el prólogo de Last of Us. Puta pasada. El número de muertes confirmadas es superior a 200. Oh, el gobernador ha instaurado el estado de emergencia a los miles de cuerpos tirados por las calles. El pánico se ha expandido por todo el mundo tras un informe de la Organización Mundial de la Salud que indica que la última vacuna ha fallado.
Con los burócratas fuera del poder, por fin podremos tomar medidas para proteger... La ciudad de Los Ángeles es la última que instaurará la ley marcial. Todos los residentes deberán presentarse en las zonas de cuarentena designadas. Los altercados siguen por tercer día consecutivo y parece que la comida se está agotando. Un grupo que se hace llamar los Luciérnagas afirma ser el responsable de ambos ataques. Sus estatutos exigen que vuelvan todos los representantes del gobierno. Tras la ejecución de 6 supuestos Luciérnagas, se han iniciado varias manifestaciones. Hoy podéis alzaros con nosotros. Cuando estéis perdidos en la oscuridad, buscad la luz. Creed en los Luciérnagas. Luciérnagas, ¿quién serán los Luciérnagas? Imagino que un grupo de resistencia o algo así. Estamos en verano. ¿Cuánto tiempo pasaría? ¡20 años ya! ¡No jodas! ¡Ya voy! Salto en el tiempo potentísimo, ¿eh? ¿Qué tal ahí? ¿Quieres? No quiero. Salto en el tiempo. Tengo noticias interesantes. ¿Dónde estabas, Tess? Distrito Oeste. Teníamos una entrega. Sí. Teníamos una entrega. Bueno, querías que te dejaran en paz, ¿verdad? A ver si lo adivino. El asunto se fue a la mierda y el cliente se largó con la mercancía. ¿Es así? El asunto fue de maravilla. Cartillas de racionamiento para un par de meses de sobra. ¿Me lo explicas? Estaba viniendo de vuelta y me asaltaron un par de capullos, ¿vale? Pegaban bien, pero... lo conseguí. Trae eso. ¿Los capullos siguen con nosotros? Qué gracioso. ¿Sabes quiénes eran? Sí, mira, eran unos don nadie. No importa. Lo que importa es que el puto Robert los envió. ¿Nuestro Robert? Sabe que andamos detrás de él. Se piensa que nos va a cazar antes. Qué listo el cabronazo. No. No lo bastante. Sé dónde se esconde. Y una mierda. Un viejo almacén de la zona 5. No sé cuánto tiempo. Bueno, yo estoy listo, ¿sí? Yo también puedo. Bueno, comienzo épico. Sí, cómo se mueven las banderas. El pelo de los protagonistas también. Está lleno de detalles el escenario, ¿eh? El agua, ahí. El punto de control 5 está bien. Solo unas horas hasta el toque de queda. Démonos prisa. Espera, ¿hablas en serio? Me han dado los papeles esta mañana. Me han seleccionado para tareas en el exterior. ¿Qué puta? No parece que deje... Se supone que los soldados se ocupan del exterior. Les diré eso sí o sí. Supongo que estaremos en una ciudad de estas libres, ¿no? En plan resistencia. Atención, los ciudadanos deberán estar informados. Es obligatorio cumplir las órdenes del personal de la ciudad. Mira eso. Todavía no están repartiendo las raciones. Debe de haber escasez otra vez. ¿Cuánto tiempo? Parece que puedes ir corriendo. Yo no sé si te puedes mover libremente por aquí. Mirad los plásticos. Joder, impresionante. Y sí que se mueve el agua y deja onda. Joder. Qué pasada.
Esto es un apocalipsis bien hecho y no lo típico con desiertos en los que no hay una mierda de detalle. Parece que cada vez hay más gente infectada. Poh. O sea, cada vez más gente se está escabulliendo. Fijaros, porque claro, es muy fácil eso, hacer un desierto con cuatro edificios en ruinas, pero currarse esto a este nivel tiene su telar, ¿eh? Tiene su telar. Y es algo de lo que me llama a mí la atención de este juego. Nos he conseguido papeles móviles. No deberíamos tener problemas arriba. Tú mantén la calma. No es de mis temáticas favoritas este tema del apocalipsis, ni nada por el estilo. No sé si habrá que ir al checkpoint, me imagino. Pero es que este me llamó la atención desde el principio por la cantidad de parajes distintos que se ven, la variedad de escenarios y el detalle de los mismos. Joder, como tiembla el mando. Tenemos el día libre para ver a un amigo. Vale, adelante. Gracias. De la Virgen. ¡Largo de aquí! ¡Venga! ¡Cierra! ¡Luciérnaga! ¡Joder! ¡Se escapa! ¡La mierda! ¡Joder, vamos! ¡Venga! Atención. El puesto de control 5 estará cerrado hasta próximo aviso. Todos los civiles deberán abandonar la zona circundante inmediatamente. Se acabó el camino fácil. Cúrate bien. Ahora es cuando me está diciendo aquí todos los... Con botiquín, no hace tanto de tiempo para usar un botiquín. Qué pronto somos. Van a cerrar todos los puntos de control. Vamos a tener que rodear por el exterior. ¿Por fuera del muro? ¿O podríamos dejar que Robert se fuera? Es una pasada. Adorable. Sistema de iluminación de este juego. ¿Ves esa mierda? Yo estuve ahí. ¿Cómo es el túnel este? Despejado. Acabo de usarlo. No hay patrullas. ¿A dónde vais? A visitar a Robert. ¿Vosotros también? ¿Quién más lo busca? Pues Marlene ha estado preguntando por él, intentando encontrarlo. ¿Marlene? ¿Qué querrán los luciérnagas de Robert? ¿Crees que me lo iba a decir? Bueno, ¿y qué le has dicho? La verdad es que no sé dónde se oculta. Buen chico. Oye, no te metas en líos, ¿vale? El ejército va a salir a por todas. Sí, nos vemos. Rinde todo al 100%, ¿eh? Sonido, ahí con Marlene, los ecos. ¿Está buscando a Robert? ¿A ti qué te parece? Gráficos espectaculares. Debemos encontrarlo antes que los luciérnagas. Y iluminación... tremenda, tremenda. Y además lo que más me flipa es el nivel de detalle que tienen los escenarios. Somos nosotros. Está curradísimo todo. Chicos, ¿qué tal? Ahí fuera hay un auténtico caos. ¿Qué tal todo por aquí? Ha estado tranquilo. Ni rastro de militares infectados. Es lo que me gusta oír. Joel, ayúdame con esto. Buena suerte ahí fuera. Yo no sé cómo es Beyond Two Souls, pero tiene una pinta tremenda, pero es un juego al que acusan mucho de... Es una película interactiva, pero aquí hay muchos detalles de estos, ¿eh? Yo no sé, y no veo yo que la gente se haya quejado mucho por este juego. No lo sé si luego mejorará más adelante. En el tema este de... Nuestras mochilas siguen aquí de la última vez.
Vamos a ver ahí aquí para coger cosas. No sé si mejorará en el tema de que... Pues no la desperdicies. Te deja hacer más acciones con los personajes o qué. Pero... Por ahora, R2 para recargar. Cuando no apuntes. Vale, Texas. Impúlsame. Vemos cómo guarda el arma. ¿Listo? Sí, señora. Pero son acciones y a mí me Venga. Parece muy a lo Fahrenheit y demás, ¿eh? Joder, cómo está la tía. Aguantando este cacho de paisano, subiéndolo para arriba. Le digo que son acciones, yo por lo menos el Fahrenheit, que a mí me gustó muchísimo, son acciones muy a lo Fahrenheit, por lo menos estos primeros compases del juego. Y yo no veo que la gente se haya quejado en ningún momento por este juego, y sin embargo el Beyond Two Souls le han dado cera por todos lados, y creo que para nada, que tiene que ser un juego tremendo. Joder, puta pasada cada escenario que... Es una puta pasada. Esto, si te pudieras ya mover libremente, ya sería la caña absoluta. Hacía mucho que no salía fuera. Como si fuera una cita. Pues yo soy de los románticos. Tienes recursos. Bueno, voy a avanzar un poco más y voy a cortar el streaming. Más que nada para ver eso. También si esto queda grabado o no. Y lo puedo subir a YouTube. Y la escalera. Tiene que estar por aquí, en algún sitio. Todo muy pasillero, ¿no? Pero no por ello menos espectacular, porque es que currarse estos escenarios tiene su historia, ¿eh? Esto no es Far Cry 3, que sí, mapa abierto, pero la isla parecía toda igual, una sensación de repetitividad total y absoluta, sin prácticamente detalles gráficos, sino que aquí... No hay escalera. Es que, joder, es una puta pasada. Sino que aquí está currado todo al milímetro, al más puro estilo... En de la cómo, zona trasera. De cómo se lo curran Rockstar. Aquí no parece que pueda salir por ningún lado porque no hay... Bueno, será por allí. No sé si puedes interactuar con más elementos del escenario. Es una puta pasada, gente. Ya está parada como por ahí, pero... Ese habrá que hacer algo. Por aquí debajo. Te deje tampoco. Bueno, vemos aquí que engancha con las ramas de los árboles. Qué menos que estos detalles. Que parecen una tontería, pero que luego muchas veces no incluyen los juegos. Algo que parece tan básico, ¿no? Pues resulta que al final no lo incluyen los juegos. Estoy pensando. ¿Será que hay que subir por aquí? No sé qué anda parada por aquí. No tengo ni idea exactamente de lo que hay que hacer ahora.
parece que no se puede hacer nada. Tiene claro, tiene recular, hay que dar a la X y atrás. El troll parece que se mueve bien. Supone que está a 60 hercios. A 60 hercios, perdón. A 60 frames por segundo y a 1080. Ah, se ve de putísima madre, ¿eh? Este juego es brutal, es brutal. Se voy a explorar por aquí, pero es que allí no veo manera de que pueda pasar por ningún sitio. No veo nada con lo que me muestre para el círculo es como para agacharse. Y aquí sí que me sale. Vale, por aquí es por donde vine, ¿no? Vale, he conseguido salir aquí. La verdad que no veo por dónde pasar. Ha tenido ahí como poco de ralentización, no sé por qué. Eso debería de estar solventado ya a estas alturas, más tratándose de una reedición. Pudiera subir a ese edificio. Ya sigue por aquí parada, pero que de verdad que no encuentro. Está todo lleno de alambrada. No encuentro por dónde pasar. Bueno, mientras tanto me ruco y no me ruco de a ver qué hago aquí. Sin más, despedir este streaming. Espero que hayáis alucinado con los gráficos y la ambientación que tiene este juego. Promete muy mucho, pero muchísimo. Yo voy a seguir viciando lógicamente a él. Y a lo mejor más adelante pues os traigo ya un análisis completo. Pero estas son mis primeras impresiones. Y la verdad es que es absolutamente espectacular. Venga, gente, nos vemos en un nuevo vídeo. Adiós.